Para este trabajo vamos a utilizar abalorios. Estos son facetados y son de oliva, significa que son un pelín alargados. Podrían servir, ¿no?, cualquier otro tamaño y forma de abalorio. Yo los voy a usar mezclado porque quiero. Alambre de 0.8, en este caso es de color plateado, 0.8, porque es el que me viene bien para el agujero de estos abalorios, Podríamos usar también un milímetro y medio. Y voy a ir cortando pedacitos. Yo sé que me va a sobrar un pelín, pero como siempre os digo, a veces lo necesitamos para tirar, ¿verdad? Para tirar del alambre. Fijaos, vamos a ir cortando tramos de 16 centímetros. Bueno, 16 centímetros con 2, 16 centímetros porque nos va a sobrar. De momento voy a cortar dos más y conforme me vaya haciendo falta, pues iré cortando más cantidad. Uno, dos, tres, cuatro. Yo creo que necesito 5 o 6, para una pulsera. Podéis usar esto mismo para pendiente. Para pendiente cambiaría un pelín el sistema, pero vamos, tampoco cambiaría demasiado. Si os apetece, otro día hacemos los pendientes. Es un pequeño cambio, muy ligero, No va a ser algo excesivo ni nada. Bueno, pues ya tenemos aquí los trocitos de alambre cortado. Vamos a ir apartándolos. En este caso voy a usar, por ejemplo, en el centro los rojos y voy a ir intercalando. Estoy hablando de las centrales, Luego ya en los laterales, pues la que me vaya coincidiendo. Ya veis que tenemos aquí muchos colores, ¿no? Luego no es problema. Y además tengo más por ahí. Están mezcladas. De loco, ¿verdad? Mezclar esto es de loco, ¿no? Bueno, pues esta misma. Primero, vamos a meter el abalorio central. Voy a apartar esto para que no os desenfoque. Voy a meter el abalorio central. Lo voy a poner más o menos en el centro. Y digo más o menos porque tendría que andar midiendo, ¿no? Y al girar aquí y aquí, con probabilidad se me movería. Esta varilla va a ir para un sentido y esta para el mismo sentido, ¿veis? Va a ir formando una Z al principio. Y la vamos pegando al borde del abalorio. Aquí yo voy a oprimir un poquito para que quede más pegadito. Si fuese la bola, por ejemplo, redonda en vez de oliva, pues, o no fuese facetada o fuese más grande, posiblemente esto no haría falta. Pero bueno, tampoco es un paso difícil, ¿no? Vamos enrollando por el borde, un lado y el otro. Si vemos que se nos monta, pues o levantamos otra vez el alambre o oprimimos aquí. Me ha dado mucha lástima ver en mi blog a una española preguntando por alambre a una mujer de México. No es que tenga nada malo, ¿no? Pero aquí hay alambres de todas las marcas, ¿no? Y no solo aquí, hay cientos de tiendas online. No tiene uno por qué comprar a una tienda exclusivamente de Francia, de Alemania, y molestar a otra persona, ¿no? Puede uno comprarlo personalmente y si esa tienda no vende online, comprar otra. Hay un alambre en España que yo considero, y muchos de los artesanos que trabajan este tipo de cosas, lo consideramos el mejor del mundo. Se llama Rayer.
se llama Rayer. Así que no sé qué interés hay en comprar una marca específica cuando hay cientos y todos son buenas. Por ejemplo, esta es muy buena, calidad-precio, Pandahal Elite. Pero la de Benecreac también es muy buena. Hay muchísimos alambres y yo nunca he dado con uno malo, la verdad que no. Y me pareció muy curioso, digo, bueno, ¿y por qué querrá la marca de una tienda cuando aquí hay cientos, no? O hay cientos de tiendas online que envían. Pues veo normal que de un país a otro pues se le pida el favor a la gente y demás, ¿no? Pero, hombre, habiendo y no siendo algo específico de ese país, me parece un poco extraño, ¿no? Bueno, voy a doblar el alambre hacia detrás, porque así me va a resultar más fácil, no es por otra cosa, podéis doblarlo de otro modo, yo creo que esta es la mejor forma. Y luego lo voy a mover, a ver si puedo aquí agarrar con la puntita hacia la parte de delante. En estas tiendas que yo compro hay de todo, hay marcas españolas, hay marcas mexicanas, hay marcas de Estados Unidos, sobre todo muchas. Pero bueno, pero que ya os digo que aquí hay de todo, ¿eh? En este país en concreto, sí. Ellos parece que andan menos surtiditos en marcas, ¿no? En este caso. Siguiente paso. Ya tenemos aquí, ¿veis? He hecho la espiral. Ya hemos hecho una pulsera así, ¿verdad? Pero esta vez van a ser espirales continuas con navalotas. Fijaos, el alambre parte de aquí. Pues vamos a rotarlo al contrario, pero primero vamos a hacer aquí una pequeña marca. La idea es que podamos dar dos vueltas sin que quede montado. Podemos ya rotar aquí un poquito para que nos resulte más fácil. Pues eso, yo no tenía por qué meterme, pero por si alguien no lo sabe, uno de los mejores alambres del mundo de manualidades es español, ¿eh? Y se llama, yo diría que el mejor, y se llama Rayer. Rayer con H intercalada entre la Y y la E. Bueno, vamos a dejar aquí todas las vueltecitas derechas. Y listo. Con el otro hacemos lo mismo. Voy a apartar estas dos para que se vean mejor. ¿Veis? El alambre parte de aquí, pues lo vamos a llevar en dirección contraria. Hacia el mismo sitio donde parte, sería la dirección contraria. Y yo ya le hago aquí la curvita para facilitar. Fácil, ¿no? Hasta ahora fácil, ¿no? Solo es cuestión de ir enrollando despacito y ya está. De momento lo vamos a dejar así y luego ya pues vamos engarzándolo del modo en que queramos. Fijaos que para pendiente partiríamos de la parte de debajo y seguiríamos enrollando hacia arriba. No sé si comprendéis lo que os quiero decir. Para que esto quede plano, ¿no? Que no quede aquí el cabito. Si no lo entendéis y queréis ver cómo se hace, pues dejadme en el vídeo ese comentario, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a coger más abalorios aquí. Vemos aquí otro rojo. Voy a dejar el rojo en el central. Voy a ir alternando, colocando uno rojo y otro color crudo en el central.
intercalando uno y el otro. Igual que os digo, no creáis que yo, además ya lo sabéis, que yo no tiro para ningún país, que me importa poco, muy poco, veo todos iguales. Igual que la tumbaga de México, pues probablemente es mucho mejor, ¿no? Porque tiene más experiencia fabricando ese material y haciendo ese tipo de aleaciones. Aquí en realidad incluso se vende poco, se vende más la alpaca, ¿no? Se vende más la alpaca o la plata, cosa que no recomiendo a las personas. Por ejemplo, la alpaca, ¿eh? No hablo de la plata, porque plata hay muchos tipos. No recomiendo para nada la alpaca a personas con enfermedades osteomusculares. Eso es muy duro, ¿eh? Y luego hay que limpiarla de manera especial. No vale limpiarla con jabón y agua y ya está, ¿eh? Entonces pues da mucho trabajo, es muy duro, se te puede lastimar y además los clientes no la van a limpiar, sino se te van a quejar directamente, o no quejarse, sino simplemente no comprarte más, por muy cara que te cueste y muy buena que sea. Así es como actúa mucha gente. Así que la tumbaga de México, yo diría que es la mejor tumbaga que hay. No vaya a ofenderse a alguien de allí. Y no. También es muy buena la plata mexicana. Tienen una plata que se llama ligera en moléculas. Que pesa menos. Pesa menos que la plata normal. Y yo no sé qué aleación lleva, pero también se ensucia menos o se limpia con más facilidad. Mientras que la plata de ley española, al tener una cantidad mayor de plata, pesa más y hay que limpiarla. Así que es mejor, más práctico, diría, no más valioso, sino más práctico usar plata mexicana o de la India. Porque la española o la aleación antigua de otros países viene a ser pues como la que usaban las abuelas y demás, ¿no? Que de vez en cuando hay que limpiarla. En mi caso no. En mi caso no, yo me pongo plata y siempre está brillante, ¿no? Pero hay gente que se le pone negro. Bueno, ya veis que el alambre parte de aquí, pues vamos otra vez en dirección contraria como hemos hecho la vez anterior. Así de fácil, ¿no? Entonces son espirales continuas con abalorio. Vamos a dejarlo aquí, como en la otra, sin acabar. Y del mismo modo, aquí. Es muy importante que tomemos esta dirección, ¿eh? No es un capricho. Se trata de que así la estructura queda más fuerte. Y como es algo tan frágil, ¿no? Pues queda mucho mejor así. Y dos vueltas y lo dejamos en el borde como la otra. Bueno, pues ya tenemos aquí dos eslabones. Ya os digo que esto, por ejemplo, si fuera más largo, nos podría servir para unos pendientes de argolla lateral, ¿no? Y si es unos pendientes rectos, pues ese cabito no nos gusta, tenemos que cambiarlo. Bueno, yo ya tengo aquí un pequeño tramito hecho. ¿Veis cómo he ido intercalando los abalorios? Aquí he puesto uno rojo en el centro, aquí he puesto uno crudo, pues este me va a ir muy bien aquí, ¿no? Pues vamos a hacer lo mismo aquí
doblamos aquí para que nos quede en el centro, así es mucho más fácil que doblar hacia el lado y no desmontamos la estructura. Fijaos lo poquito que nos sobra y lo necesitamos realmente para tirar, ¿eh? De ahí podemos sacar, bueno, de ahí no sale ni una argolla, esa es la realidad, de ahí no sale ni siquiera una argolla. Bueno, ya está aquí cerrado, sí, bien. Pues ya sabemos que el otro va a ir en forma de cruz. Si este ha quedado aquí recto como un palo, pues el otro va a ir para el lateral. Para que coincida con el siguiente eslabón que va a ir del mismo modo. Así que esta va a ser la forma que le vamos a dar. Así. Un engarce lateral. No cortéis la medida que yo os digo, aunque os la diga, cortar más. Porque si usáis bola un poquito nada más, más gruesa, ya no os sirve y vais a desperdiciar, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Esto lo vamos a doblar un poquito así para que vaya haciendo la forma de la muñeca. Vale, un poquito curvo nada más, ¿eh? Sin exageración, ¿eh? Así va bien. Y vamos a colocar el otro. El otro iría aquí. ¿Veis? Va la cruda en el centro, la roja. Pero bueno, eso de los colores es muy relativo y muy opcional, ¿verdad? Pues como aquí termina aquí en línea recta, pues el otro va a ir formando una cruz, luego lleva un enlace lateral. Ahora hacemos otro, si vemos que no hace falta de momento, bien, ¿veis? Aquí forma una cruz. Podéis poner, hacerlo todos iguales y ponerle argollita, pero yo lo veo así bien. ¿Para qué argolla si ya está muy bonito así? No vamos a estropear el diseño. Y este igual, doblamos hacia atrás y le hacemos el engarce aquí en línea recta. Pues por lo menos una más necesitamos y luego ya el cierre, ¿eh? Así que vamos a cerrar esta y vamos a hacer un eslabón más. Os recuerdo, la mejor tumbada, la de México, ¿eh? No se olviden de eso, México y países colindantes, ¿eh? La mejor plata, la de India y esa que hay en México que es baja en moléculas. No sé cómo se pide ni si tiene otro nombre, me lo decís, me lo dejáis en comentario. Y el mejor alambre de cobre bañado en plata, pues ya sabéis que está en España. Tiene cobre, tiene aluminio, tiene muchas cosas porque es una marca de manualidades y se llama Ray. Voy a coger otra varillita. Luego le podéis poner un cierre normal y corriente o podéis ponerle un cierre comprado o uno hecho, ¿no? Como prefiera cada uno. Vamos a colocar aquí, fijaos. Fijaos, esta veis que es otro eslabón diferente, pues lo colocamos igual con los mismos colores.
No os voy a decir el número de abalorio ni los colores, ya os digo que eso es algo muy opcional y que cada uno use el que crea conveniente. Lo que sí os voy a dejar es el tamaño y los tipos que son, por si os ha gustado este diseño de este modo. Y ya sabéis, este no es hacia acá y el otro es la misma dirección hacia el otro, formando una Z. Bueno, yo sé que tapo un poco con los dedos, ¿no? Pero no tengo más remedio para sujetar, ¿no? Dos vueltas aquí. Y ya sabéis cómo se saca aquí la varilla derecha, colocándola así y luego la inclinamos. Ya sabéis que va al contrario, hacia aquí y va hacia mí, pues me lo llevo hacia atrás. Esta curva es importante para la estructura de la pieza que estamos realizando. Y ya casi vamos a terminar. Es muy fácil, ¿no? Ya una vez hecho uno, teniendo más o menos una medida, pues ya está. Y si os sobra, pues argollas. Para cierre, para hacer un rosario. Que con trozos pequeñitos se saca mucho. Claro que justito, ¿eh? Muy justito. Así que yo ya lo tengo calculado más o menos. No sé, el cálculo me salió a la primera, que eso no es tampoco lo corriente, ¿eh? Bueno, vamos a colocar aquí en este lado. Ya sabéis que va a ir en forma de cruz. Luego, como ese engarce va en línea recta, pues te va un engarce lateral.
justito, justito, ¿eh? Porque fijaos, de ese lado no he cortado y estoy haciendo el mismo eslabón, ¿eh? Pero claro, como no somos máquinas, a veces pues quedan una vuelta un poquito más floja que otra y demás, se procura que no, ¿eh? Bueno, yo creo que tiene ya un largo, si no apropiado, bastante apropiado. Creo que para mí bien. Creo que para mí bien. Entonces yo ya pues le pondría a sus argollas y su cierre sin más. Vamos a ponerle, por ejemplo, este cierre. Y una argollita. A ver si hay otra más grande por ahí. No, pues esta va a venir bien a este cierre igual. Bueno. Con una creo que nos vale. La colocamos aquí. Vamos a comprobar que tenía que haberlo hecho antes, que cierre y abra bien, si va bien. Y ahora aquí pues le ponemos la argolla para que se cierre. Si os gustan los tutoriales, si os está ayudando, si queréis colaborar con el canal, podéis depositar en la cuenta de donaciones. Si queréis ser miembro y tener una insignia, tener ayuda personalizada más cercana, o por ejemplo una hora al mes de una clase privada por Skype, podéis ser miembros de nivel 3 o podéis ser miembros de niveles inferiores para ayudar. Eso os incluiría en sorteos, por ejemplo, y en otro tipo de actividades que no estarían incluidos los suscritos. Pero más que nada ya os digo que es para ayudar. Porque si os fijáis, y supongo que os fijáis la mayoría, la calidad de los vídeos, el sonido va aumentando con respecto al principio, ¿no? El procesador de editar vídeo, todas esas cosas se estropean y hay que ir sustituyendo esos materiales. Es costoso, ¿eh? Llevar un canal, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos nuestra pulsera terminada. Es una pulsera con eslabones de espiral plana. Espiral plana continua con abalorios. Y le hemos puesto un cierre de mosquetón. Os lo dejo en la lista de materiales como siempre. Si os ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita para que te avise todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Muchas gracias y hasta otra.